agradecer a las fuerzas políticas de este consistorio el que nos hayamos puesto de acuerdo en una moción como esta, que para la agricultura y los agricultores de nuestra ciudad tiene mucha importancia, y paso a leer. Queremos manifestar nuestro apoyo a la comunidad de regantes Hortifuela, que representa el sistema productivo hortícola más próximo a la capital del país y que ya se encuentra dentro de los planes de protección ambiental del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Por todo ello, los grupos municipales de Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular y UPyD presentan la siguiente moción. Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo que la concesión de uso de los pozos por parte de la comunidad de regantes Hortifuela se realice por un plazo indefinido. La intervención es agradecer fundamentalmente al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que es el que promovió esta moción, que por primera vez en lo que va de legislatura pues hayan consensuado y hayan informado antes de algo que afecta a los fuenlabreños. Es un buen camino y indica que pues, cuando se quiere se puede. Creo que es una muy buena iniciativa. Gracias. El Partido Popular se ha unido a esta moción conjunta con el resto de grupos porque consideramos de verdad una obligación defender los derechos de nuestros agricultores, y la práctica de la agricultura ecológica, no solo como parte del desarrollo económico de nuestra ciudad, sino también porque creemos firmemente en la defensa del medio ambiente. Yo creo que tenemos que, entre todos, estar para que no se hagan cesiones en precario, sino que den una estabilidad y una seguridad jurídica a nuestros agricultores en las inversiones que se puedan producir durante los próximos años. Me parece oportuno traer esta moción en este momento y me parece más oportuno todavía que los cuatro grupos representados en este pleno apoyen la moción. Precisamente el contenido de esta moción es una vieja y justa reivindicación de los agricultores de Fuenlabrada. ¿Por qué esta sensibilidad por la agricultura? Pues yo creo que por tres cuestiones fundamentales. Una, que tiene que ver con el medio ambiente. Otra, tiene que ver con la historia y la cultura, que antes se ha comentado aquí. Y también hay un tema social, medioambiental, porque entendemos que los agricultores realizan una labor importante en defensa del medio ambiente.